Sin duda alguna, la virtualidad te ofrece un sinfín de oportunidades para compartir tu contenido, tanto fotografías como vídeos. Aunque en esta última opción existe una plataforma imperante, la verdad es que hoy en día podrás encontrar diferentes medios donde subir tus vídeos y darlos a conocer al mundo. Aquí te decimos algunos de ellos. Descubre todas las curiosidades, ideas y consejos que te ofrecemos en nuestros vídeos. Suscríbete, dale like y pulsa en la campanita para estar al día de todo lo que tenemos preparado para ti. Plataformas para subir tus vídeos. Flickr. Se inició como una plataforma para publicación de fotografías, pero desde hace algún tiempo es un servicio donde también se pueden compartir vídeos. Acepta una gran variedad de formatos, por lo que no tendrás inconveniente para alojar tus producciones. Toma en cuenta que los vídeos no pueden ser muy extensos. Alrededor de una duración de 3 minutos, así que si eres de los que le gusta preparar cápsulas informativas o contenido bajo este tipo de formato, esta plataforma es muy útil. Dailymotion. En esta página francesa, puedes compartir vídeos en casi cualquier tipo de formato, con una duración máxima de 60 minutos. Cuenta con versiones para 35 países en 18 idiomas y alrededor de 300 millones de usuarios. Su funcionamiento es similar a YouTube, y se considera su principal competidor actualmente. Aquí encontrarás todo tipo de vídeos, aunque se caracteriza por la presentación de videoblogs cortometrajes semiprofesionales. Los vídeos se organizan por categorías. Algo particular de esta red es que se puede crear comunidad al participar de una de ellas. Los participantes tienen la posibilidad de comunicarse entre sí directamente. Vimeo. En esta plataforma, puedes alojar vídeos en alta calidad, por lo general encuentras vídeos artísticos, aunque hay una gran variedad de contenido. Los usuarios participan de foros que promueven una interacción entre la comunidad para promover su aprendizaje de forma colectiva. Es una gran plataforma de vídeo, donde si tu producción es de alta calidad será muy bien recibida y puedes compartirlo con otras redes. Además, puedes armar portafolios audiovisuales desde documentales, películas, trailers, cursos, anuncios y una gran variedad de contenido creativo. Protege los derechos de autor, sin embargo, puedes solicitar permiso y así utilizar el trabajo de alguien más. Toma en cuenta que su versión gratuita es limitada y que no hay publicidad que interrumpa la proyección del vídeo. Además, estos pueden ser privados y compartirlos así con ciertos usuarios. Sprout. Es una plataforma reciente que cuenta con muchas de las características de otras que hay en el mercado. Considera esta opción si piensas realizar muchos vídeos o deseas analizar la interacción del público con tus vídeos, como descargar, dónde se visualiza tus vídeos, etc.
su seguridad es elevada, cuentan con configuraciones para la privacidad y restricción de IP geográfica. La calidad de los vídeos a reproducir es alta y acepta casi todo tipo de formato de vídeo. También se pueden elaborar listas personalizables para la reproducción del contenido. Twitch. Esta plataforma comenzó como un servicio de alojamiento, sin embargo, ahora puedes encontrar diversas categorías como cocina, música, podcasts, etc. Su particularidad es que las transmisiones son en directo. No obstante, puedes guardarlos posteriormente en tu perfil y reproducirlos nuevamente más tarde. De esta forma, creas tu propio canal de contenidos. Tienes la opción de ganar dinero por suscriptores y donaciones. Hay casos donde los patrocinadores pagan por tener su publicidad en tus vídeos. Ten presente que compartirás ganancias con la empresa. Como has podido ver, existen una gran variedad de páginas en las que puedes dar a conocer todos tus proyectos según el estilo que mejor se caracterice con lo que quieres que los demás vean de ti. Si quieres ver estos y muchos vídeos más, no te olvides de darle like, suscribirte y marcar la campanita para estar al tanto de todas nuestras novedades.